nosotros con los 2 años de legislatura hemos ido mirando a ver qué era lo que la gente que venía de fuera buscaba, porque el interior y costa se ofrecen muchos destinos turísticos, pero nosotros éramos atractivos por alguna cosa más, ¿no? Y hemos averiguado que la manera de ser de los valencianos también es un atractivo para aquellos que nos visitan. Tenemos el ejemplo de valencianos que han salido fuera y que han hecho cosas a la manera valenciana y con eso han conseguido que la gente sea más feliz. Por ejemplo, Guastavino era un arquitecto valenciano que se fue a Estados Unidos y hizo con su manera de construir que la gente allí fuera más feliz y estuviera más segura. Pues esa manera de ser, de esa manera de hacer de los valencianos es una cosa que atrae a la gente de fuera, le gusta venir y vivir con nosotros y junto a nosotros esas experiencias, esa diversión, ¿no? Esas infinitas posibilidades de disfrutar de su tiempo. Ya no solo ir a comerte un plato de paella, siempre repetimos lo mismo, ¿no? Que es ir de paella, ¿no? Es vivir esa manera de hacer la paella, de estar con tus amigos, de disfrutar, de ver cómo se hace, de ayudar, ¿no? Y de vivir esa experiencia. Por lo tanto, ir de la mano de las instituciones, ir de la mano de la empresa privada que hace posible, ¿no? La venta de ese producto, de esa manera o de esa experiencia que les hace vivir a los turistas, es lo que venimos a promocionar aquí, a vender nuestro territorio y a vender también esa manera de ser que tenemos los valencianos y con la que la gente que viene de fuera disfruta tanto. Bueno, nosotros de momento pues estamos muy contentos, ¿no?, de que Turismo Valencia haya contado con nosotros, ¿no?, para venir aquí a presentar un producto que es la pelota valenciana, que bueno, que no solo es un deporte, no tiene solo mucha potencial como deporte, sino que también creemos que como producto turístico es un superproducto. Y si encima el objetivo también de este proyecto es vincularlo con la música, pues yo creo que son dos cosas que en Valencia, vamos, tienen muchísima importancia y yo creo que puede salir un proyecto muy, muy bonito. Del turisme. Des de les institucions són cada vegada més exigents. S'ha possibilitat una diversificació i dispersió per totes les nostres comarques. El pensat i fet en la capacitat creativa més potent d'Europa. Això, que les polítiques adreçades a la ciutadania, no és, però pot ser la millor, fa referència a la que es definiria com una terra diluïda. Propostes culinàries excel·lents que... ...perquè ens volen conèixer. I aquests valors han de ser coincidents en allò que som. No? I que estigui molt relacionat amb l'art. També una de les coses... Bona economia. No? I per últim, jo crec que la seva vessant cultural... Con el gatillo, y yo atrás en la cabeza.